Buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. A ver, chicos, si todos tienen a la mano su material. Buenos días, profesor. Buenas tardes, chicos. El día de hoy, como ustedes verán en su material, tenemos oraciones incompletas. Es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿eh, chicos? A ver, por favor, corroboren su material. A ver si prenden sus cámaras. Ahí tenemos, estamos mostrando el material. Ya, chicos. Ahí está. Ahí está, chicos. Este es el trabajo que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a trabajar nosotros todo lo referente a las oraciones incompletas. ¿Ya? A ver, chicos, ¿alguna consulta, alguna duda? ¿Tienen el material a la mano? Ya. A ver. Ya. A ver. Ya. A ver. Miren, chicos, los ejercicios de oraciones incompletas consisten en, como su nombre mismo lo señala, en completar ya una oración a la cual se le ha extraído uno, dos o tres palabras. Tres palabras que le iban a dar la coherencia y la cohesión, ojo, la coherencia y la cohesión al texto, ¿ya? Nuestra labor es encontrar cuál es la palabra correcta, la palabra adecuada que complete el sentido de la oración. Dice aquí, vamos a leer. Su temperamento lo inhibió. ¿Qué significa inhibir? Privarse de algo. Inhibir significa privarse de algo, exceptuarse de algo. O sea, este temperamento lo inhibió de permanecer mucho tiempo en ese lugar porque había mucha. A ver, el temperamento que tiene lo inhibió de permanecer mucho tiempo en ese lugar porque había mucha. A ver, vamos a probar. Si fuera su temperamento melancólico, lo inhibió de permanecer mucho tiempo en ese lugar porque había música. Como que esto no tiene mucha concordancia. En primer término lo vamos a eliminar, ¿ya? Dice, no concuerda. Ahora dice su temperamento apático. ¿Qué es apático? Apático es un tipo desganado, un tipo que no tiene esa alegría, ¿no? Es un temperamento apático, lo inhibió de permanecer mucho tiempo en ese lugar porque había mucha bulla. Bueno, tampoco pareciera que tuviera alguna relación, pero yo estoy eliminando la alternativa que a mi entender no podría ser respuesta. Pero puede darse el caso que de repente al final digo, no, vamos a reflexionar un poquito y he eliminado alguna que sí podría ser, ¿ya? Vamos, seguimos aquí. Su temperamento nervioso, lo inhibió de permanecer mucho tiempo en aquel lugar porque había mucha calma. Pero esto no tiene razón. Si es una persona nerviosa, lo que necesita es tranquilidad, paz, calma, quietud. Entonces, si su temperamento era nervioso, lo inhibió de permanecer mucho tiempo que había mucha calma, no, más bien estaría tranquilo. No podría ser esa, ¿ya? Su temperamento uranio, es una persona uraña, ¿no? Lo inhibió de permanecer mucho tiempo en ese lugar porque había mucha gente. Me parece que esta sí encaja. ¿Por qué? Porque la persona uraña es la persona que no le gusta sociabilizar con los demás. Una persona uranio es un tipo hosco al trato. Entonces, como había mucha gente, las personas que no les gusta relacionarse con los demás
Si hay mucha gente, entonces lógicamente que no va a querer estar allí. Entonces, podría ser la respuesta la D. Continúo. Su temperamento violento. Ah, también, también. Lo inhibió de permanecer mucho tiempo en ese lugar porque había mucha calidez. Mira, si esta persona está en un lugar donde hay calidez, donde todo es positivo, entonces, ¿cómo va a querer salir de allí si todo está bien? No, entonces no tendría razón tampoco. Por lo tanto, estos dos, por lógica, el aspa está más grande porque con mucha más razón son las que se van, ¿no? Entonces, la respuesta aquí sería la letra D, ¿ya? Entonces vamos a marcar, borramos acá, borramos, y la respuesta es la letra, a ver. Ya. A ver. Ya. Ya, ahí está. La letra D. Ya, vamos a seguir con el trabajo. Luego, dice aquí, las de ese futbolista hacen que aunque sea genial, no pueda en la cancha. Mira, las. Vamos nosotros a ver los rastros verbales, chicos. Cuando nosotros trabajamos con oraciones incompletas, debemos ver cuáles son los rastros verbales. Estamos hablando de un futbolista. Hacen que aunque sea genial, es un futbolista genial, pero no pueda desenvolverse bien en la cancha, supongo, es lo que yo digo, ¿no? Mira, hay algo en el futbolista que hacen que aunque él sea genial, ¿no? Un astro con la pelota. Se supone que no pueda desenvolverse de forma correcta en la cancha. Entonces, a ver, vamos a probar con la primera. Las preocupaciones de ese futbolista hacen que aunque sea genial no pueda concentrarse. Ah, me parece que puede ser la A. Sí, puede ser, por eso. Puede ser la A, ¿no? Puede ser. Porque es un futbolista muy hábil con la pelota. Pero ustedes saben que cuando alguien tiene problemas, uno no puede concentrarse de una manera adecuada, ¿no? Si alguien de ustedes o quien le habla, yo también, ¿no? Yo, ustedes, cualquiera, en estos momentos estamos con problemas familiares, con una enfermedad o con algo, algo que nos preocupa, que nos tiene la mente ahí abocada, entonces no vamos a poder rendir de la misma forma porque estamos preocupados en algo. Entonces, este es un futbolista genial, estupendo, pero como tiene problemas de repente, un familiar está enfermo o no sé, entonces no puede concentrarse bien en la cancha y no puede rendir de la misma manera, ¿ya? Ahora dice, las cualidades de ese futbolista hacen que aunque sea genial, no puede entrenar, no, eso no tiene sentido. Entonces aquí le ponemos un aspa mayor porque no tiene sentido. Las habilidades de ese futbolista hacen que aunque sea genial no pueda golear, pero como no se entiende, si es un tipo muy hábil, entonces ¿por qué no va a poder golear? No, no tendría sentido tampoco la letra C. Las dudas de ese futbolista hacen que aunque sea genial no pueda sociabilizar. ¿Y qué tiene que ver esta sociabilizar aquí en el terreno de juego? No socializa con nadie, no se trata de eso. Él tiene que dedicarse a jugar la pelota, a hacer goles o defender su equipo, ¿no? Ahora, ¿qué dice acá? Las condiciones de ese futbolista hacen que, aunque sea genial, no pueda brillar. Pero ¿cómo que no va a brillar si las condiciones son positivas? No, nada que ver. Entonces, como nosotros bien dijimos, aquí la respuesta es la letra A, ¿ya? Entonces vamos a marcar la letra A, que la letra A es la palabra que encaja aquí, ¿ya? Ahí está, la letra A. Ya. Muy bien. Ahora la 3 dice: frecuentemente una mirada puede ser señal de la culpa o a la vergüenza que siente una persona.
A ver, Nada, profesor. frecuente la A, una mirada incisiva. A ver, ¿quién es No, una la persona de incisiva? desconcertada. Puede ser. A ver, frecuente puede ser señal, ojo, estamos hablando que la señal, mira, una mirada, ¿no? Profesor, Frecuentemente, dime. podría ser la E. Incisiva. Ya, ok, muy bien, ya, vamos a ver, ya. Mira, frecuentemente cuando alguien te mira, cuando alguien te da una mirada que denota culpa o denota vergüenza que siente una persona, la mirada, si siente culpa, entonces no va a ser altiva, porque altiva es una mirada soberbia. Y cuando alguien se siente culpable de algo, como que la mirada es esquiva, ¿no? Esquiva. Incisiva tampoco, porque incisiva es que busca, pues, crear la discordia, ¿no? Y una mirada tampoco es impertinente. Una mirada desconcertada tampoco. La respuesta es una mirada huidiza. ¿Por qué? Si de repente tú eres consciente, ¿no? Tú eres consciente de que en casa, por decirte de casualidad, tú has roto un jarrón, el jarrón de la sala, tú lo has roto. Entonces la mamá comienza a preguntarle a todos ustedes y tu mirada no es de frente, tu mirada es un poco esquiva porque tú sabes en el fondo que tú eres quien cometió pues ese desastre, ¿no? Ese quien ha roto ese jarrón. Pero tú no quieres confesar tu culpa por miedo. Pero no es como que tú no tengas nada que temer y que estés seguro que no has hecho nada. Porque la persona segura de sí mismo lo que hace es mirar de frente, ¿no? Mirar a los ojos. No, yo no he hecho nada con seguridad. Pero si tú sabes que tú eres consciente que has cometido este error, entonces tu mirada va a ser esquiva. Tu mirada va a ser huidiza, ¿ya? Entonces la respuesta sería la E, huidiza. ¿Qué es huidiza? Hablar de huidiza es hablar de algo esquivo, como que hay cierto temor, cierta vergüenza, que de alguna manera vas a esquivar la mirada, ¿ya? A ver, hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda, chicos? Hasta aquí. Vamos a la número 4. A ver, tras el estallido de la revolución, la mayoría de los temerosos de la venganza del populacho cargó con sus tesoros y huyeron, ya huyeron. Chao. Por eso puede ser la C o la D. Profesor, ¿puede ser la A ver, hagan la 4 y la 5, ¿ya? Pero me escriben por el chat, por favor, por el chat, ¿ya? Por el chat. Ya, profesor.
La mayoría coincide en lo mismo en cuanto a la B. El problema es en cuanto a la 4. En la 4 hay preguntas diferentes. Vamos a ver la respuesta entonces, ¿ya? Tras el estallido de la revolución, la mayoría de los... Hay una revolución. La mayoría de los habitantes, la mayoría de los aristócratas, de los reyes, de los ricos y de los sacerdotes. Vamos tomando lógica. Estalla una revolución. Chicos, ¿por qué hay una revolución? Porque una revolución lo que busca es el cambio, ¿verdad? Entonces, estalla la revolución. La mayoría de los temerosos de la venganza del populacho, o sea, del pueblo, ya mira, tú tienes que sacar aquí por lógica. ¿Quiénes son los que se han rebelado? Los que se han rebelado es el populacho. ¿Y quién es el populacho? El populacho es el pueblo. Entonces, los sacerdotes como que no encaja, ¿no? Los habitantes como tampoco casi no encaja, ¿no? Cargó con sus tesoros y huyeron a países menos. Cargó con sus tesoros. ¿Quiénes van a cargar con sus tesoros? Pueden ser los ricos. Los ricos. Los reyes. Pueden ser los reyes. O pueden ser los aristócratas. Pero huyeron a países menos. ¿Ellos de dónde huyen? Huyen de la rebelión, ¿no? Entonces, no podría ser democráticos. ¿Sí o no? Podría ser tumultuosos o populacheros. A ver, vamos a probar solamente con la B y la D nada más, ¿ya? Tras el estallido de la revolución, la mayoría de los aristócratas, temerosos de la venganza del pueblo, cargó con sus tesoros y huyeron a países menos, ¿ya? Entonces, se supone que ellos tienen que ir a un lugar donde no haya populacheros. Entonces, sería este de acá. Y como está hablando de tesoros, estamos hablando de los ricos. Por lo tanto, la respuesta sería la de acá, la de populachero, ¿ya? Entonces ahí marcamos, vamos a colocar como respuesta, como ustedes ya vieron, chicos. Ustedes se dan cuenta cómo yo desarrollo, yo comienzo a buscar qué palabras podría encajar, ¿ya? ¿Qué palabra podrías encajar? Y las palabras que podrían encajar son aquellas que tienen sentido, tienen coherencia, tienen cohesión con lo que estamos hablando, ¿ya? Vamos a conectar la laptop un ratito. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Ya, vamos a cambiar. Ya sí te escucho, sino que estoy viendo acá la laptop. Ya. A ver, ¿querías preguntar algo? Ya, bueno, seguimos entonces, ¿ya? No importa cuánto trates de atenderlo, ignorarlo, confortarlo, dormirlo, odiarlo. O sea, que dice, no importa, aquí, ojo. No importa, dice, cuánto trates de. No es posible olvidar tu inconsciente. No es posible olvidar tu inconsciente ni por un instante. Está formado por tus deseos más íntimos y tus temores más profundos, que se agitan sin cesar para que los satisfagas. Y los respectivamente. A ver,
Vamos a ver acá, que ustedes me han marcado acá. Creo que aquí todos me dijeron, ya, me dijeron la B. Aquí me dijeron la B. Vamos a ver. Ya, entonces dice así, no importa cuánto trates de atenderlo, no es posible olvidar tu inconsciente ni por un instante. No importa cuánto trates de atenderlo. Entonces, atenderlo e ignorarlo son cosas distintas, ¿sí o no? Entonces, una de estas dos no puede ser. No es posible olvidar tu inconsciente. Entonces, no tiene nada que ver con atenderlo, se va. No importa cuánto trates de ignorarlo, no es posible, mira, por más que trates de ignorarlo, no es posible, dice, no es posible olvidar tu inconsciente ni por un instante. Está formado por tus deseos más íntimos, ¿ya? Y tus temores más profundos que se agitan sin cesar para que los satisfagas y los calmes respectivamente. A ver, tus deseos más íntimos y tus temores más profundos. Aquí está hablando de deseos y temores, que estos se agitan sin cesar, porque los satisfagas y los calmes respectivamente. ¿Qué vas a satisfacer? Vas a satisfacer tus deseos, eso vas a satisfacer. ¿Y qué vas a calmar? Porque dice, ojo, ¿qué vas a calmar? Vas a calmar tus temores. Entonces, ahora sí tiene sentido. Efectivamente, la respuesta sería la letra B, chicos, ¿ya? Ahí está, muy bien. Como ustedes ven, la idea, ¿en qué consiste? ¿Cómo yo desarrollo este ejercicio? Simplemente yo desarrollo tratando de encontrar las palabras claves, ¿ya? Las palabras claves. Vamos a las 6. A ver. Yo no tuve la intención de... Este lo hago yo y el resto lo dejo nuevamente para que trabajen, de dos en dos, ¿ya? Pero este lo voy a hacer yo. No tuve la intención de decírselo, no tuve la intención de regañarlo, no tuve la intención de halagarlo, de ofenderlo, de dañarlo. Todos encajan, sobre todo, halagarlo como que no encaja mucho, ni decírselo tampoco, ¿ya? Pero vamos a ver, no tuve la intención de... Mira, dice que no, tuve la intención de... Si se lo ha tomado tan mal, entonces no tuve la intención, sería de ofenderlo, ¿sí o no? Ni dañarlo, pero más que todo sería ofenderlo. Es porque usted es demasiado, demasiado susceptible a este de acá tiene que ser. Le dice, mira, yo no lo quería ofender, sino que usted es demasiado susceptible. Relájese y tome las cosas con calma. Sería susceptible. Entonces aquí, chicos, la respuesta, ustedes pueden ver, sería la letra D. Ya, a ver, la letra D sería la respuesta. Y pasamos ahora sí a las 7 y la 8. A ver, hagan las 7, ya, las 7 con la 8. A ver, vamos. Ya, ustedes mismos son, vamos. Hagan las 7 y la 8, por favor. Todos silencien sus audios, ¿ya? Todos silencien sus audios para poder concentrarse. Ya. Vamos, 7 y 8.
Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Dime, ¿cuál es la pregunta? Dime, Víctor. Víctor, bueno, ya pasamos a la otra. A ver, chico, estaba hablando ya. Le decía que las 7 ya varios lo han hecho. Ya, entonces, ya hagan la 8, pues. Ya hagan la 8, ya. Silencio sus audios. En las 7, viendo sus respuestas, varios me dicen la C. Vamos nosotros a corroborar que sea la C, ¿ya? Vamos a ver que sea la C. A ver, cuando escucharon el silbato, los jugadores, bueno, está bien porque los jugadores son los que escuchan el silbato. La llamada a los jugadores, nadie lo va a llamar en el campo de juego, es bien difícil que sea esta palabra. El timbre, ¿qué tiene que ver los jugadores? Los gritos, el himno, puede ser esto, puede ser esto. Estos tres. Cuando escucharon los jugadores ya muy cansados por el tremendo esfuerzo, comprendieron que tendría que conformarse con, si escucharon, los jugadores tienen que conformarse, tiene que ser con el empate, porque ya sonó el silbato, ¿sí o no? No, ¿quién se va a conformar con el triunfo? Conformarse es cuando ya, pues que queda. El triunfo no te va a decir ya, pues que queda, ni cantar tampoco. Por lo tanto, es correcto aquí que la respuesta sería la letra, ¿ya? La letra C. Esa era lo correcto. ¿Ya? Entonces la respuesta sería la letra C.
Listo, vamos a la número 8. ¿Qué me han marcado en la número 8? Aquello que Jesús, mira, escuchen aquí, aquello que Jesús callaban, ¿qué callaban? Sus labios callaban, sus sueños no van a callar, sus brazos no callaban, sus palabras no callaban, porque palabra es lo que se dice, por lo que va a callar lo que se dice. Sus miradas lo decían a gritos, o sea, una pareja de enamorados, ellos no decían nada, ellos no se decían nada, pero sus miradas lo decían todo, que estaban totalmente enamorados. Entonces la respuesta acá también sería la letra C. Muy bien, chicos, entonces aquí también la respuesta sería la letra C. Ahora yo hago la 9, porque así vamos dejando uno y haciendo dos. Yo hago uno, ustedes van haciendo dos, ¿ya? Vamos. La deuda del país, hay una deuda del país. La deuda monetaria, un ratito vamos a corregir aquí, vamos a corregir. Bueno, la deuda tiene que ser monetaria, pues, ¿no? La deuda monetaria. La deuda monetaria, la deuda económica, la deuda es externa o la deuda interna. Pueden ser estos dos más que todo. La deuda del país ya debería llamarse deuda porque parece imposible que algún día se logre cancelar. Entonces, si parece imposible que se logre cancelar, entonces sería deuda eterna, que nunca se va a realizar el pago. Por lo tanto, aquí también la respuesta sería letra C. Letra C, se pega la tecla, chicos. Ya, listo, y ahora sí. La 10. A ver. Ahora vamos a trabajar de dos en dos. Me van a realizar la 10 y la 11. Vamos todos a participar con la 10 y con la 11, ¿ya? Ya todos con la 10 y con la 11. Ya. Ya, a ver, todos desarrollando, por favor, todos desarrollando.
A ver, en la respuesta de la 10, me dicen algunos la B, la gran mayoría la B y el otro la gran mayoría la D. Vamos a ver que sea cierto. ¿Ya? A ver, me molesta el tono prepotente, puede ser porque te molesta. Suplicante, bueno, festivo es alegre y lo alegre dice que te molesta. ¿A ti te va a molestar el tono alegre, festivo? No. El tono agudo tampoco. El tono marcial, como no, me parece que tampoco. Lo que te puede molestar el tono de su voz sería prepotente. Parece que estuviéramos en el salón. No, no. Entonces, suplicante tampoco. Entonces sería la E. Me molesta el tono marcial de su voz, dijo. Parece que estuviéramos en un cuartel. Entonces aquí la respuesta, chicos, era la letra E. ¿Ya? Como le digo, a veces en un principio uno elimina algo, pero después uno se da cuenta que no, que ahí estaba más bien la respuesta. La 11. Vamos a ver lo que dice la 11. Esperando largamente mi pedido en aquel bar, espero mi pedido en aquel comedor, sí, en aquel recinto, sí, en aquel lugar. Esto no es. Sentía que los jugos gástricos empezaban a surtir efecto en mí. ¿Dónde surge efecto los jugos gástricos? En la paciencia, no. En mi barriga tampoco, sería en el estómago, ¿verdad? En el estómago. Entonces la respuesta sería la letra B. Yo estoy aquí en este lugar, estoy en este lugar, ¿no? Esperando mi pedido y sentía porque los jugos hacían efecto en mi estómago. Ya está. Listo. Paso a la 12 y la 13. Estos dos lo voy a hacer yo. La 12 y la 12 la voy a hacer yo. La 12, ¿ya? A ver, vamos, pero analizando. El árbol impedía que la luz, si un árbol impide que la luz, tiene que ser un árbol frondoso. Puede ser un árbol tupido. Silvestre no puede ser. Exuberante tampoco. La luz deje pasar la luminosidad por la ventana. Esto tampoco. Meta tampoco. ¿Qué queda? La A. El árbol frondoso impedía que la luz se filtrase por mi ventana. Entonces ahí está la letra A. Listo. Ahora van a trabajar la número 13. Todos, por favor, con la número 13, trabajando la número 13, todos. Si hay consultas, lo pueden hacer, ¿ya? Vamos. ¿Ya? A ver, chicos, podemos ahí hacer consultas en la 13. A ver, todos en la 13, por favor. ¿Ya? A ver. A ver. A ver, chicos, si es verdad que la tecnología actual no nos permite aún. A ver. Ya. Bien. Vamos a ver sus respuestas.
No tengo ninguna respuesta. No tengo ninguna respuesta. Vamos, chicos, ¿qué ha pasado? Vamos, vamos, seguimos entonces. Sí, seguimos. Necesito sus respuestas, por favor. Ya. No hay ninguna respuesta, chicos. Vamos, vamos. A ver, vamos a ver. Este ejercicio número uno estaba sencillo. La tecnología actual no nos permite aún evitar un incendio. Sí, sí nos permite. Detectar un cáncer, sí, la tecnología sí nos permite detectar un cáncer. Determinar un problema, bueno, esto no tiene nada que ver, ¿no? Como es claro que la tecnología actual no nos permite aún predecir la ocurrencia de un sismo. No, no hay que nos ayude a predecir la ocurrencia de un sismo. O sea, me refiero, prefiero en el momento, ¿no? Porque ya se ha, hemos escuchado predecir que en Lima va a haber un terremoto, ¿no?, de grado 8, en Ica, en Arequipa, de grado 8. Pero no podemos predecir el momento en que va a ocurrir, ¿no? Pero sí nos permite adoptar medidas preventivas. ¿Para qué? Para minorar al máximo sus efectos. Entonces, la respuesta, lógicamente, es la letra A. Si ustedes han escuchado las noticias, ahora poco ha habido un terremoto en México. En México ellos tienen pues una cultura sísmica muy avanzada en relación al Perú. Ellos tienen unos satélites que le permite a ellos prever en qué momento se va a dar el sismo. Es por eso que ellos en el sismo último que tuvieron no registraron pues pérdidas, ¿no?, humanas considerable, porque ellos antes que sucede el sismo ellos le avisan, ¿no? Dice que le avisan pues 20, 30 segundos antes, 10 segundos antes, incluso que escuché por ahí. Pero tranquilamente en 10 segundos tú sales, pues, sales a protegerse en un lugar, ¿no? Contamos, mira, 1, 2, 3, hasta ahí ya tú bajaste tus escaleras, pues, si estás en el segundo piso, en el primer piso. Pero, como quiera que sea, ¿no?, aminora de alguna manera, pues, las muertes, porque tienes más tiempo a poder ponerte a salvo, buen recaudo, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. En el Perú no lo tenemos, por ejemplo. En el Perú no lo tenemos. En México sí, dice que antes del sismo ellos ya sabían que comenzaron a evacuar, ¿no? Poco a poco iba adormeciéndose, ¿no? Iba extendiéndose, la consecuencia solo empezaba y lo extendiéndose el gas, ¿no? Resquebrajando tampoco. Poco a poco iba aclarando, iba amaneciendo, sobre todo amaneciendo. Y las consecuencias del incendio solo empezaron a vislumbrarse. Claro, la respuesta es la E. Es que como está de noche, no se ve, por ejemplo, cuando en aquella época del terremoto acá en Ica, en Chincha, el terremoto fue pues las 6:00 y tanto, ¿no? 6:30, algo por ahí.
y no se podía ver gran magnitud, pues, los daños, porque se fue el fluido eléctrico, ya estaba oscureciendo, pero recién al otro día pudieron ver, ojo, al otro día recién pudieron ver, pues, no cuántas pérdidas humanas y materiales se había dado por el terremoto acá en esta zona. Entonces, como iba amaneciendo, ya pues se está viendo ya lo que produjo, ¿no? Por lo tanto, aquí la respuesta sería la letra E. ¿Sí, chicos? Aquí sería la letra E. Ahí está, la letra E es la respuesta, ¿ya? Bien, seguimos. La 15 dice así: frente al paso del tiempo, aquella actriz en otra época muy hermosa, pero de verdadero talento, no le quedó otro recurso más que intentar llamar la atención por medio de... A ver, en aquella época fue una actriz muy cotizada, puede ser, ¿no? En aquella época fue muy provista, muy privada. A ver, vamos a ver lo que dice acá. Frente al paso del tiempo, aquella actriz en otra época muy, muy hermosa, pero no le quedó otro ya. Listo. A ver, ahora ese es para ustedes. A ver, háganlo, chicos, háganlo, por favor. La 15 nada más para poder centrarnos bien. Solo la 15. A ver, solo la 15, por favor. Ya, silencien sus audios todos para que puedan trabajar. Muy bien, Cárdenas, no te preocupes. Ya, a ver, todos la 15, solo la 15. Pasapera ya me dio su respuesta, vamos a esperar lo demás. Bueno, en este caso, me están diciendo algunos la A, otros la B, otros la C. Vamos a ver. Sí, sí te escucho, cerrado te escucho, pero tú hablas y no, después te pregunto y no me respondes. Sí, es que no funcionaba mi audio, no lo escuchaba. Ya. Frente al paso del tiempo, aquella actriz en otra época muy hermosa, pero carente, es hermosa pero carente o privada, de verdadero talento,
actoral? Ya, la respuesta es la A. Ahora sí, mira. Es una actriz muy hermosa. Es bonita la actriz, bonita, pero no tiene talento para la actuación. Entonces, como no tiene talento, no le quedó otro recurso que llamar la atención por medio de escándalos. Pues ya nadie le ofrecía ningún papel. Y como está sumergida en los escándalos, o sea, le ofrecían trabajo no por su talento, sino por lo escandalosa que era, y eso como que llamaba la atención un poder mediático, ¿no? Es lo que hoy en día hacen pues estos jóvenes de la televisión, ¿no? Están involucrados en diferentes escándalos y son conocidos, son famosos, pero una fama negativa. O sea, son famosos no por lo bueno, sino por lo malo, ¿no? Entonces, allí ya vamos a la... Ahora les voy a pedir que me desarrollen la 16 y la 17. Vamos, todos 16 y 7 chicos, desarrollando. A ver, 16 la B, 17 la A, son las respuestas que me están dando. A ver, vamos a ver. Los de aquellas oscuras, los riesgos, podría ser riesgos, puede ser peligros, ¿no? De aquellas calles oscuras y alejadas, si son oscuras y alejadas hay peligro, ¿verdad? De los comercios lo, ¿qué significa persuadieron? Persuadieron es convencieron. O sea, como las calles son oscuras y alejadas, ante una calle oscura y alejada, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú vas a ir por allí o vas a evitarlo? Vas a evitarlo, ¿sí o no? Entonces sería lo disuadieron. Esta sería la respuesta. Porque la palabra disuadir significa desanimar. Eso significa disuadir, desanimar, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta aquí tendría que ser la letra D, ¿ya? La letra D. Entonces, no olvidar que lo disuadieron quiere decir lo desanimar. Seguimos. Un terrorista suicida, estamos hablando de una persona suicida que con tal de matar arriesga su propia vida. Es, por ejemplo, el caso de los que en el año... ¿Torre Gemelas? Las Torres Gemelas, de eso les iba a hablar, del 2011, las Torres Gemelas, ¿no? Ellos, como están concientizados, ¿no? Ellos se creían que al ofrendar su vida eran héroes, terminaban muriendo como héroes, que alcanzarían la gloria eterna.
ellos no les interesaba perder su vida con tal de matar mucha más gente. Ellos se sentían héroes, ¿no? Entonces, un terrorista suicida es la máxima expresión del predominio del impulso. Del impulso que violentista, irracional, fundamentista no, fatalista tampoco, fanático puede ser. En un ser humano, ya que está dispuesto a morir para matar al mayor número de individuos posible. Entonces, violentista no sería, sería irracional o fanático, ¿ya? A ver, pero él en sí no lo hace por racionalidad, porque es una persona que sí razona, él lo hace por el fanatismo, ¿no? El fanatismo. Porque estas personas lo hacen razonando, saben a lo que se exponen, saben que van a morir, saben que van a ofrendar su vida, pero ellos son fanáticos, porque el fanatismo lo lleva a eso, a creer que son héroes, a creer que están luchando por algo positivo, ¿no? Ya, ahí está. A ver, chicos, ahora me desarrollan la 18 y la 19 de igual manera. A ver, todos, por favor, apaguen sus audios para que no se interfiera. 18 y 19 todos, vamos, ¿ya?
Estoy viendo sus respuestas, ¿no? Y vamos a ver acá, mira. Como ustedes ven, se trata de una persona malagradecida, ¿no? Que habían hecho todo por él y parecía que él no valoraba esto, ¿no? Entonces, su ingratitud es lo único que podría aquí verse, su ingratitud, es una persona ingrata. Lo apoyaron, hicieron mucho por él o por ella y eso no valoraba, ¿no? Entonces, la respuesta aquí sería su ingratitud. No podría ser displicencia porque displicencia es indiferencia, ¿ya? Esto es indiferencia. Un ratito se pega esta tecla acá. Ya, entonces sería su indiferencia. Su indiferencia no tiene límite. ¿Ya? Su indiferencia no tiene límite. El juez, tras considerar los hechos, el juez es que está considerando los hechos, dijo que ya no podían considerarse simples travesuras, simples rencillas, simples, no, simples juegos, pero no insinuaciones. Tratándose de una persona adulta, se sentenció que se trataba de un delito, claro. Ya no es una travesura, es una persona adulta, una travesura puede ser un niño, de un joven, que no es mayor de edad. Pero si es mayor de edad, ya eso tendría. Eso se trataba de entonces de un delito. Ya aquí vamos a cambiar acá. La respuesta aquí sería la letra B. Ya, bien chicos. Pasamos a la 20 y la 21. A ver, yo hago la 20 y la 21. Ya ahora yo desarrollo dos y tú luego vas a desarrollar dos más. Ya. A ver. Apareció con los párpados. A ver, los párpados supuse entonces que había. Si los párpados están cerrados, bien firmados, no. Si los párpados están morados, bien discutidos, o sea, por discutir, los párpados están poniendo morados, no. Inflamados, están inflamados porque has bebido, no. Los párpados están pintados porque has bailado, no. Se supone que los párpados están hinchados. ¿Y por qué los párpados están hinchados? No. Porque, ojo, ha llorado, ¿ya? A ver. Ya. A ver. Así como el agua no tiene forma, no existen las guerras condiciones, no tiene forma, el agua no tiene forma líquida, el agua tiene forma líquida, el agua no tiene forma única, claro, porque depende de la forma, depende del recipiente, ¿sí o no? No tiene forma estable, no tiene forma rígida, no tiene nada que ver rígida. Así como el agua no tiene forma estable, no existen las guerras condiciones permanentes. La respuesta aquí es la D. Sería la E acá y la D acá, ¿ya? Aquí entonces sería la D y aquí sería la letra D. Listo, chicos. Entonces, ahora sí, vamos a ver acá la 22 y 20. A ver.
Fíjense la 22 y la 23, si es que hasta allí está la respuesta. Si no, ustedes la tienen también en su separata y me dicen cuál es. A ver, apaguen sus audios y todos trabajando, por favor, ¿ya?
Ya, a ver, la 22, alguno Ross me da respuesta. Ya, a ver. En una sociedad en la que los están impuestos, los están con impuestos porcentualmente mayores. O sea, estamos hablando de una sociedad, chicos. Un ratito, a ver, vamos. Sí, me están escuchando, sí, ya. Volvemos. Estamos hablando de una sociedad donde los, o sea, algo, tienen impuestos mayores de los que gravan a la cerveza. La cerveza en sí es un vicio, ¿no? Entonces lo que tiene que ver acá sería algo que no sea vicio, algo saludable. Puede decirse que el Estado promueve el alcoholismo. Claro, ¿por qué? Porque si la cerveza tiene menos impuestos que otra cosa, entonces quiere decir que el Estado promueve el alcoholismo. ¿Por qué? Porque le pone menos impuestos. Y otra cosa que es positiva, si la cerveza el consumo trae consecuencias negativas y el Estado le asigna poco impuesto, entonces quiere decir que el Estado promueve el alcoholismo, ya que las cosas positivas le da más impuestos, las negativas menos impuestos. En los que los vinos están con impuestos mayores, el alcoholismo promueve el alcoholismo más que la viticultura. Sí, no, no tiene nada que ver. Los medicamentos están con mayores a los que se graban, promueve el alcoholismo más que la curación. No, 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 no encaja. En los que los insumos están, no, no, pues no, no encaja insumos. En que los libros están con impuestos mayores a los que graban la cerveza, puede decirse el Estado promueve el alcoholismo más que la cultura. Claro, está así. Los cigarrillos más que la edición, no. La respuesta aquí es la D, chicos. Ni vuelta que darle. Aquí la respuesta. Ya aquí la respuesta es la D. A ver, ahora vamos a ver si hasta aquí tenía respuesta. Al establecimiento se buscó ofrecer mayor a los usuarios. Al. Si se le quiere dar mayor comodidad a los usuarios, entonces sería al diseñar el establecimiento se buscó placer. No. Al usuario se le da comodidad, ¿no? Entonces, al remodelar el establecimiento se buscó ofrecer mayor comodidad a los usuarios, claro. Claro, por lo tanto, entonces aquí sería la B. Aquí sería la B, ¿ya? Ya está. Bien, chicos, entonces esas serían las respuestas. Ahora vamos a la 24 y la 25. A ver, desarrollen la 24 y la 25, por favor, todos, todos desarrollen la 24 y la 25. Ya apaguen sus audios, por favor, y participen todos, ¿ah? Participen todos, 24 y 25.
Ya, a ver. Vamos a ver. A menudo la gente cree que solo se encuentra en los textos literarios. No se advierte que el lenguaje también se usa frecuentemente. A menudo la gente cree que la poesía solo se encuentra en los textos literarios, la fantasía no. La metáfora sería. Aquí sería la metáfora, ¿ya? Sería la C. Sería... Ya. Una vez que se hubo tabulado las correspondencias entre Isus, fue relativamente sencillo cifrar aquella inscripción que hallaron los arqueólogos. Ya. Bien, hasta ahí, chicos, vamos a llegar nosotros. Hasta ahí vamos a llegar nosotros. Ya los otros ejercicios quedan para ustedes, para que practiquen. Ya, para que practiquen, saben que de ahí puedo sacar yo los ejercicios para el examen. ¿Ya, chicos? Bueno, hasta ahí vamos a llegar. Díganme, ¿alguna consulta, alguna duda, algo que preguntar? No, profesor. Ya. Bien, chicos, hasta ahí llegamos entonces. Chao, cuídense. Nos vemos. Chao, profesor. Chao, profesor.